¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Conecta con Valdepeñas. Iniciamos Semana Santa, inusual como las que hayamos vivido nunca. Y llegamos al día 21 de confinamiento y vamos a hablar de asuntos relacionados pues, con el monotema. No puede ser de otra forma. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de cómo están organizando el fin de curso en el Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas. Hablamos con su directora. Hablamos de nuevo con los empresarios, de cómo desde los jóvenes empresarios de la provincia de Ciudad Real están contemplando la salida a esta enorme crisis que es, no se sabe qué es más, si sanitaria o económica. Nos inclinamos por pensar en lo primero, en la sanidad como prioridad. Vamos a hablar, empezamos hoy una serie de entrevistas a medios de comunicación, a compañeros. De los medios, de la prensa, de la radio y de la televisión, de diferentes ámbitos dentro de nuestra provincia de Ciudad Real. Vamos a hablar con la directora del diario Lanza, con Concha Sánchez Hernández. Y por último, vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de un referente en el deporte local que precisamente el año pasado recibía el premio, la medalla al mérito deportivo Caridad Ortega, Vicente Antequera Rosillo. Él es el director del club y del gimnasio Okinawa de artes marciales, actividad que está paralizada al 100%, pero que no obstante consta de deportistas de élite y de subélite que compiten a nivel internacional y nacional, a los cuales se está dirigiendo, tutelando eso, en esos entrenamientos obligatorios también dentro del confinamiento. Por tanto, les proponemos una amplitud y una diversidad de temas de máximo interés que les pedimos y les recomendamos que degusten con nosotros. Vamos con todos ellos. Mariló Pérez Pintado es la directora del Instituto de Secundaria Francisco Nieva de Valdepeñas, uno de los tres institutos de secundaria de nuestra ciudad. Y en contacto con Valdepeñas, pues nos interesa casi a diario el ámbito educativo porque se está viendo, qué duda cabe, bastante alterado por esta crisis sociosanitaria del coronavirus. Mariló Pérez Pintado, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos y espero que tu salud y la de los tuyos vaya bien. Hola, ¿qué tal? Pues bien, afortunadamente. Espero que en vuestro caso también sea igual y un saludo y un abrazo muy grande a todos. Muy bien. En el caso del Instituto Francisco Nieva, ¿de qué manera estáis gestionando el mantener cierto grado de actividad diaria, tanto entre el profesorado como de cara a los alumnos? ¿Está viendo clases online? ¿Cómo lo estáis organizando? Pues en principio nosotros tuvimos una reunión ya el día 13 cuando nos comunica la consejería que tenemos que cerrar el centro y a partir de aquí la verdad es que hemos estado en contacto todo el tiempo. No ha sido fácil porque tenemos que cambiar toda la forma de trabajar con nuestro alumnado de un día para otro, todos, el alumnado, las familias y también el profesorado. Desde ese punto de vista, hemos hecho un esfuerzo, por supuesto que se está atendiendo e intentando normalizar esta situación en la medida de las posibilidades de todos, no solo de las nuestras como profesores que también somos padres y madres, sino también de nuestro alumnado y nuestras familias. Sabemos que en muchos casos pues hay gente que se está sintiendo estresada porque el trabajo se multiplica. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos cada uno pues de 100 a 200 alumnos, atenderlos de manera individual a través de medios electrónicos es complicado. Y también hay que tener en cuenta que las familias que reciben tarea de 8, 10, 12 profesores por separado, también les resulta complicado gestionarla. En este sentido, estamos intentando primero tranquilizar a nuestro alumnado e intentar normalizar esta situación, como decía, dentro de nuestras posibilidades. Y segundo, tranquilizar, por supuesto, a las familias y también al profesorado, porque estamos todos haciendo un esfuerzo. Hay clases online, hay plataformas que se están utilizando, hay correos, pero es otra de las cuestiones que también supongo que derivadas de esta crisis intentaremos corregir en el tiempo. No hay una uniformidad en las plataformas que se están utilizando ni en los medios de contacto. Esto supone un punto de complejidad también añadido para el alumnado que recibe esas tareas. Por lo tanto, estamos trasladando muchísima tranquilidad y estamos trasladando en general que el trabajo se realice con tareas flexibles y globales.
y que sea posible por parte del profesorado tener en cuenta todas las circunstancias que confluyen en nuestro alumnado, que son muchísimas y son muy particulares. Hay que tener en cuenta todo esto. No está siendo fácil, la verdad, pero estamos haciendo un esfuerzo de adaptación enorme y estamos intentando que para todos sea lo más fácil posible. A estas alturas, ¿es posible pensar en que podamos tener un fin de curso lo más próximo posible a lo convencional? ¿O esa hipótesis la tenéis ya descartada? Eso, como tú dices, son hipótesis. Es un poco especular sobre posibles situaciones. Sí te puedo decir que vemos difícil que esto sea inmediato. La verdad es que no sabemos en qué escenario situarnos. Si situarnos en un escenario positivo, medio negativo o negativo del todo. Lo que sí que tenemos es mucho contacto con otro profesorado a nivel europeo por los programas que realizamos de Erasmus y están en la misma situación que nosotros, incluso mejor, porque la verdad es que tanto Italia como España a nivel europeo estamos peor que el resto de países de Centro Europa con los que también tenemos contacto y no ven una salida inmediata, incluso están descartando la posibilidad de volver a cerrar el curso hasta junio. Es una situación que nos tenemos que plantear. No lo sabemos, tampoco podemos decir esto de manera cerrada porque no queremos trasladar inquietud a nuestro alumnado. Lo que sí que queremos, como he dicho antes, es trasladar tranquilidad y que no se agobien, pero tenemos que ponernos en el peor de los casos. Si no es posible volver porque no lo aconsejen las autoridades sanitarias, nosotros vamos a seguir avanzando, como decía, en la medida de nuestras posibilidades. Acabamos de tener una reunión, pongo el ejemplo, acabamos de tener una reunión con nuestro inspector, todos los jefes de departamento, y nos plantea que todo el trabajo que se está haciendo ahora, tal y como aparece en las instrucciones del centro, que están publicadas en nuestra página web, es evaluable, lo que significa que lo vamos a tener en cuenta. Tampoco podemos perder de vista que nosotros llevamos ya realizado 2/3 del curso, con lo cual conocemos a nuestros alumnos, sabemos que están ahí y además sabemos que tienen la posibilidad de contactar. Entonces, a partir de aquí, el trabajo lo realizaremos en función de cómo se vaya planteando la situación. Si las autoridades sanitarias nos dicen que tenemos que seguir así, seguiremos así. Si nos dicen que no podemos volver al curso, veremos cómo articular medidas para el próximo, recuperar aquello que no se haya visto. En cualquier caso, será una actuación de coordinación una vez en orden las instrucciones necesarias. Lo que sí que hemos cerrado, y ya que estoy aprovecho, es la segunda evaluación completa. La segunda evaluación, en nuestro caso, tuvimos la suerte de terminar las sesiones de evaluación el día 12 de marzo, justo el día que nos cerraron por la tarde, y todas las notas están publicadas en la plataforma PAPAZ para que las puedan consultar las familias y puedan contactar con el profesorado para cualquier ayuda. Eso te has anticipado la siguiente pregunta. Nos habían informado de que ya era posible consultar las notas en PAPAZ, tanto para bachillerato como para ESO. Exactamente, para bachillerato, para ESO y para formación profesional, porque nosotros también tenemos formación profesional y nos preocupa especialmente, sobre todo, segundo de bachillerato, por la situación que se plantea de cara al EBAU, y también la formación profesional, los segundos cursos, los que son finalistas, porque pasarían a la formación en centros de trabajo. Entonces, hemos recibido unas instrucciones en este sentido y tenemos que esperar también a una instrucción global a nivel nacional, puesto que es así como se está llevando, para ver qué va a ocurrir con esa formación en centros de trabajo. Y en cuanto a la EBAU de segundo de bachillerato, pues sí que por lo menos yo esta mañana he visto en las noticias que ya hay dos comunidades que han fijado las fechas, no es el caso de la nuestra. Esperemos a ver qué nos dicen y sí que se nos ha comunicado desde el Ministerio que va a haber una mayor opcionalidad con la finalidad de tranquilizar ese alumnado y apoyarlo lo más posible. Estamos intentando mimar mucho a nuestro alumnado, en particular al alumnado de segundo de bachillerato por la situación que tiene y estamos recibiendo, tengo que agradecerlo, una respuesta absolutamente excepcional. Enhorabuena, por supuesto, a todas las familias, a todo el alumnado de segundo de bachillerato que está haciendo un esfuerzo tremendo y que está concienciado con la situación de una manera, como digo, extraordinaria. Directora, aparte de la actividad reglada, docente, ¿qué duda cabe que sois una comunidad que convive de 200, 300 personas entre alumnado, profesores y padres? En otro centro, nos costaban esta misma semana de que pusieron en marcha un blog
en el cual, bueno, pues era un espacio abierto de convivencia, de aportaciones, de impresiones, de sugerencias, etcétera, y donde inclusive se prodigaban ideas bastante útiles para el resto de los participantes en ese blog. Algo por el estilo en el Instituto Francisco Nieva, algo más allá de lo que es la actividad pura y dura del curso docente, del curso académico. Estamos teniendo en cuenta todas las aportaciones y estamos haciendo, como decía, una coordinación de actuaciones. Como tal, un blog específico de esta situación no hemos generado, porque hay un continuo contacto con las familias por parte de todo el profesorado y nos da el feedback de todas las posibilidades que se pueden hacer. Nuestro profesorado utiliza, como decía, plataformas, está realizando videoconferencias y sí que tenemos por parte de las familias, pues en algunos casos, las aportaciones a través del correo, en otros casos a través de los teléfonos, porque nos conocemos. Es que también conocemos a la gente, como decía, somos padres y madres a la vez. Estamos en una parte y estamos en la otra y estamos recogiendo todas esas propuestas. Estamos intentando a través no solo de la página web del centro, sino de las redes sociales y de las propias plataformas, dar entrada a las familias y dar entrada a todas las aportaciones que se realizan, porque nos parece muy relevante que en este tiempo haya un apoyo por parte del profesorado. Sabemos que no estamos en la primera línea, como el personal sanitario, al que tenemos muchísimo que agradecer, pero sí sabemos que un confinamiento de alumnado adolescente no es fácil de llevar, ni para ellos ni para sus familias, y sabemos que mantenerse ocupados ayuda. La parte psicológica la estamos apoyando igualmente. Estamos viendo que en muchos casos el alumnado, que es muy brillante y quiere responder enseguida a todas las tareas, se está agobiando y estamos, como decía, aportando esa tranquilidad y ese intentar coordinar esta situación entre todos, porque es necesario que nos habituemos. Es una situación extraordinaria y no estamos habituados en ninguno de los colectivos que formamos la comunidad educativa. Por lo tanto, todas las aportaciones y por todos los medios son bien recibidas, claro que sí. Mariló, ¿tenéis afectación del coronavirus entre profesorado o entre alumnado que sepáis? Sí, conocemos casos y por eso decía, es importante transmitir tranquilidad en todos los sentidos. Conocemos casos tanto del profesorado, no está siendo de gravedad en muchos de ellos, de los que conocemos, sí en algunos casos de personas mayores que son familiares de nuestro alumnado y que estamos muy preocupados, pero sabemos que sí, que está afectando y que hay casos de familias que tienen que estar aislados o confinados en casa, los padres o las madres, y que son nuestro alumnado el que se está ocupando y están haciendo un ejercicio de responsabilidad enorme, y queremos igualmente mandar un abrazo enorme desde aquí, que se sepan apoyados y que sepan que comprendemos la situación tanto del profesorado como de las familias, como el resto de la comunidad educativa en Valdepeñas y de la localidad completa, porque esto no está siendo fácil para nadie. Pues desde Televaldepeñas, un afectuoso saludo y el deseo de un pronto reencuentro con la salud recuperada por todos y la convivencia, que es lo que más estamos echando de menos. Parecía mentira, pero tengo que decir que tenemos alumnado que está diciendo que está deseando volver a clase, lo que nunca había pensado. Lo están diciendo los alumnos, los padres y la madre, por supuesto que lo decimos, pero los profesores también deseamos volver a clase, porque sí, estamos haciendo un esfuerzo de adaptación a los medios tecnológicos, pero sabemos que tenemos una profesión de contacto, una profesión de emociones, una profesión de cariño y una profesión de día a día estar encima de la gente y de darnos abrazos y contactar. Entonces, la estamos echando de menos entre todos. Y creo que, bueno, esto nos va a servir para darnos un ejemplo de lo muy importante que es el estar cercanos cada día y el apoyarnos y abrazarnos y darnos de besos. Así es, así es. Mariló, un abrazo y hasta pronto. Igualmente, cuidaos mucho y un saludo. Las organizaciones empresariales están poniendo todo el acento en la dimensión del impacto sobre la economía que está teniendo esta crisis sociosanitaria, de la cual estamos viviendo ya, pasamos ya de la veintena de jornadas bajo el confinamiento. Y están trasladando a las distintas administraciones
propuestas y la demanda de decisiones urgentes y acordes con la gravedad de la situación. Con esta con Valdepeñas nos restaba por hablar con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Ciudad Real, AGE, cuya presidenta en Valdepeñas es Gloria Bravo, a la que saludamos en este momento. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Bueno, buenas tardes, Julián. Muy bien. Vamos a ver, es complicado abstraerse de un guión de preguntas que no apunten hacia un apocalipsis económico. Yo, intentando escapar de esa dinámica, te planteo qué medidas, qué actividades, qué propuestas se están lanzando a sus asociados, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para amortiguar, paliar en lo posible los efectos sobre las empresas y sobre los profesionales de esta crisis que también es económica. Pues desde la Asociación de Jóvenes Empresarios se ha creado un documento que ya está en manos de algunos diputados nacionales, que es el desarrollo de una lo ha pedido y son sugerencias ante la crisis originada por el COVID, económicas laborales. Se ha creado por parte de unos asociados de forma desinteresada, que son Javier Arreaza, Jorge Narváez y Jesús Aranda. Y bueno, son una serie de medidas que son a nivel local y a nivel general. Te puedo contar algunas de ellas, si te parece. Adelante. Pues a nivel local se han propuesto, por ejemplo, la eliminación de tasas para terrazas de hostelería. Se ha propuesto no cobrar las nuevas licencias de apertura, bajada del IBI, entre otras muchas. Y algunas de carácter general, pues bueno, como por ejemplo recomendamos la bonificación del 50% de la cuota del impuesto de sociedades, condicionada a la revisión del beneficio y al mantenimiento de empleo, al igual que se produce cuando una empresa se ha acogido a algún plan de bonificación. Son algunas de las propuestas que se han reflejado en este documento que te comento. Otras organizaciones empresariales en la provincia están dirigiéndose a los ayuntamientos para demandar el aplazamiento de las tasas e impuestos a los pequeños negocios hasta el último trimestre de este año. También la reducción del IBI y del impuesto de vehículos proporcionalmente al tiempo de cierre de sus negocios. Y como tú acabas de decir, la supresión de la tasa de terrazas de bares, lógicamente, para este año, además de la agilización del pago a proveedores. Pero por otra parte, tenemos que las administraciones están abocadas a un esfuerzo económico extraordinario. Con lo cual, si de un lado decimos o pedimos que se aminore la carga fiscal sobre las empresas y al mismo tiempo estamos exigiendo un mayor, lo cual significa menor recaudación y al mismo tiempo un mayor esfuerzo económico, difícil conciliar ambas inquietudes. ¿Cómo lo ves? Pues es que yo ya es una opinión más personal, creo que es un momento de todos hacer un esfuerzo más allá de todo lo que hasta ahora hemos hecho. O sea, es que es un esfuerzo colectivo, tanto de las administraciones, de la parte empresarial, del gobierno, de todos. O sea, es un esfuerzo de todo, Julián. Los problemas, las demandas, las quejas que el empresariado de manera habitual, de manera ordinaria, plantean tanto a las administraciones como al mercado en general en tiempos de normalidad, se quedan a años luz, se quedan muy, muy, muy pequeñas en relación con lo que se nos ha venido encima. Vosotros sois, a título particular, hablo de tu empresa, una asesoría de empresas. ¿Cómo estáis interactuando con vuestros clientes y qué les estáis haciendo ver o recomendando para que apliquen sus negocios?
Bueno, nosotros somos una correduría de seguros que asesoramos en materia de seguros, no estamos con el tema laboral y fiscal. Nosotros, desde el primer momento, casi todo el equipo está teletrabajando. Algunas personas todavía seguimos en la oficina, aunque a partir del lunes todos teletrabajaremos. Pero bueno, lo que le estamos transmitiendo a nuestros clientes es que estamos a su lado para apoyarlos y vamos a hacer en la medida de lo posible pues que esa reducción económica que van a tener muchas empresas, muchos ingresos económicos, pues nuestra parte y en la parte que nos corresponde les ayudaremos en la medida de lo posible. Te supongo, te entiendo, vamos, estoy convencido de que eres conocedora de las medidas decretadas por el Gobierno de la Nación en apoyo y protección tanto de los trabajadores como de las empresas y de los puestos de trabajo. ¿Consideras que son suficientes? A ver, de forma general, las medidas ahora mismo son escasas. No se habla para el tejido empresarial casi de ayudas, es más, se habla de moratorias, de préstamos y bueno, al final, ahora mismo hay aplazamientos, es real, que antes no existían, pero en cualquier caso consideramos que aplazar 3 meses pues se soluciona todavía poco. Y sobre el tema de los préstamos, pues al final es un endeudamiento, es otra opción, pero bueno, al final te lo conceden o no y está la incertidumbre de si tú luego vas a poder pagar eso, porque pides el préstamo para seguir cubriendo tus gastos generales y los ingresos son cero o muy pocos, con lo cual, pues, de forma general nos parecen escasas las medidas. Supongo que tendrás también noticias a través de vuestros usuarios de la línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial a empresas avalados por el Estado. ¿Están llegando por igual y en cantidad suficiente a todo aquel que lo necesita? Pues yo la información que tengo es que se han concedido en el primer día casi todos los créditos y luego me llega información también, pues bueno, de algunas prácticas abusivas por parte de la banca de imposición de algunos temas que además pues incrementan el de interés, sí, perdón, sí. Exactamente. Bien, entonces, es decir que una medida, un sustento mínimo en todo caso y bastante filtrado por las entidades bancarias. Yo, Gloria, te preguntaría también ¿qué perspectiva tienes en cuanto a la duración del actual estado de parón económico? Te hablo del punto de partida a partir del cual empecemos una recuperación paulatina y poco a poco de la actividad normal. ¿Con qué horizonte de fechas crees que podemos pensar de manera realista? A partir de tal fecha o a partir de tal momento podemos iniciar una remontada. Ojalá lo supiera y tuviera esa bola de cristal para saber cuándo se va a reiniciar todo esto. A mí me gustaría ser mucho más optimista de lo que bueno, te voy a decir, pero es un escenario de incertidumbre y a corto plazo se prevé caída de empleo y desaceleración económica. O sea que a mí me gustaría poder decirte fechas, poder decirte algo más alentador, pero la realidad es que el escenario que nos espera es complicado. De mismo modo, te planteo por último, para los sectores no considerados esenciales, los ingresos han desaparecido en su totalidad, pero no los gastos que se mantienen tal cual. ¿Hasta cuándo las empresas, sobre todo las pymes y las micropymes, van a poder aguantar esta situación? Pues muy complicado porque ahora toca tirar de ahorros. O sea, si yo tengo un negocio que tengo paralizado, no dependo de mis ingresos mensuales, de la producción o de lo que genere y tengo cero ingresos, pues es una situación súper complicada para mucha gente.
y bueno, pues durará o sobreviviremos en la medida de los ahorros que tengamos y podamos soportar. Pues bien, Gloria Bravo, presidenta en Valdepeña de la Asociación de Jóvenes Empresarios, gracias por tu respuesta, por tu colaboración y deseo lo mejor, deseamos en Tele Valdepeña lo mejor, tanto para vuestro colectivo de jóvenes empresarios como para el tejido empresarial en general, por el bien de todos. Pues sí, sí. A mí me gustaría invitar a los empresarios que nos estén viendo. Hay una iniciativa que ha surgido de un asociado de AGE Ciudad Real, que es Cuarentena en Positivo, donde se realizan una serie de webinars a lo largo de la semana, dos más o menos aproximadamente, donde profesionales de sectores diferentes aportan su opinión, nos dan herramientas para trabajar desde casa y nos dan una serie de tips para llevar esto lo mejor posible. Está abierto a todos los empresarios, no solo a los asociados de AGE. Ya son conocedores los distintos presidentes de las asociaciones de Valdepeñas de esta iniciativa y, bueno, invitar a todos los empresarios a que se unan a esta iniciativa, que, bueno, al final son mejoras que podemos implementar en nuestras empresas y apoyarnos en estos momentos. Gloria, repite, por favor, ¿cómo podemos acceder a esas propuestas? Pues a través de nuestras redes sociales de AGE Ciudad Real están los links para poder suscribirse y luego al correo automáticamente te llega un enlace para conectarte al webinar en directo. Normalmente son por las tardes de 8 a 9 para no interrumpir la poca o mucha actividad que tengamos. Muy bien, pues agradecido de nuevo por vuestra respuesta y los mejores deseos. Gloria, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Julián. Los medios de comunicación tenemos consideración de servicio esencial en igualdad de condiciones que el sector primario o la alimentación, la logística, la sanidad, etcétera. En Conecta con Valdepeñas todavía no habíamos tocado este sector entre las personas y los ámbitos de interés general. Y ese defecto pues lo vamos a corregir en este mismo instante contactando y hablando con la directora del diario Lanza, Conchi Sánchez Hernández, la cual ya nos está escuchando. Conchi, compañera, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, bien, bien. Viviendo como todos esta situación tan extraña, ¿no? Tan atípica, pero a la que nos estamos acostumbrando todos a gran velocidad. La verdad, las rutinas ocupan su espacio al final en situaciones como esta, ¿no? ¿Qué nos iba a decir si nos remontamos un mesecito, si acaso no llega, cuando estábamos todos como locos disfrutando del final de la Copa de España de fútbol sala con medio Valdepeñas y media provincia desplazada a la Costa del Sol, todos juntitos, sí, apretados, sí, apiñados, y ahora fíjate, sí, todos confinados, separados, etcétera. En fin, vivir para ver y la situación anómala, extraña, todos los adjetivos le encajan. El diario Lanza ha articulado en su rutina diaria el teletrabajo y todos los redactores, todas las personas están trabajando desde sus domicilios, lo cual tampoco tiene gran, digamos, alcance porque somos uno de los sectores que tenemos implementados cualquier tipo de tecnología para poder telecomunicarnos y teletrabajar. Ahora mismo estamos viendo la pantalla de inicio del digital de Lanza con los datos actualizados. En este instante, sí, sí. Te quería preguntar, Conchi, el coordinar diariamente la redacción, ¿qué problemática está entrañando diferente a la que planteaba con el trabajo presencial en la redacción de Lanza? Claro, a mí me gusta mucho ver a la gente, interaccionar con ellos, me gusta mucho hablar, ¿vale? Entonces, claro, esa parte del intercambio de datos, de información, ahora todo lo hacemos a través de WhatsApp, ¿vale? Podríamos haber utilizado la videoconferencia, pero no lo hemos hecho aún porque lo cierto es que estamos todos perfectamente coordinados, ¿no?
Lo que sí requiere, pues eso es atender a cada redactor en sus dudas puntuales. Bueno, en general, aprender a comunicarse de otra manera en la que se invierte más tiempo, eso es verdad. Pero ahora que tengo un equipazo, tengo dos directores adjuntos conmigo, bueno, en general todo el equipo, ¿no? La verdad que estamos todos muy conscientes de que estamos viviendo un momento único, muy especial, en el que la información es más importante que nunca, la información veraz, contrastada. Entonces, bueno, pues por un lado estamos, nos gustan mucho los datos, ¿no? Entonces estamos tratando de analizarlos cada día, o sea, no solo dar el bruto, sino analizar qué hay detrás de cada dato, cuántas personas hay detrás, sobre todo, bueno, pues eso, ahora mismo pues hablamos de enfermos de coronavirus, de enfermos de sus familias, desgraciadamente de las cifras de fallecidos. Y luego también se aprovechan estas situaciones para difundir muchos bulos, ¿no? Y crear incertidumbre, miedo, cuando estamos todos un poco con muy alerta, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo está un poco enfocado eso, al análisis de datos, al desmentido de bulos y sobre todo a contar muchísimas historias preciosas que se están dando en estos días, ¿no? Muchas, el lado humano es muy importante. Yo personalmente, yo siempre he dicho que me gusta muchísimo el mes de agosto en un periódico porque da la oportunidad de que se limpien las ruedas de prensa, ¿vale? Y es una oportunidad para contar, ¿vale? De verdad que pasa en la calle. Entonces, bueno, pues ahora esto digamos que está extendido y lo tenemos en el día a día y lo cierto es que no nos faltan historias, ¿no? Está, en ese sentido es bonito. Iba a tocar precisamente este tema, la dinámica de trabajo en los medios de comunicación de cercanías, medios regionales, provinciales, locales, ha cambiado, ha variado 180 grados. De manera rutinaria, el seguimiento de convocatorias, de ruedas de prensa, de notas, etcétera, ocupa buena parte de nuestro horario y ahora pues hemos dado paso a que hemos anticipado, como bien acaba de decir, el mes de agosto y lo que está imperando es la iniciativa del propio periodista y del propio redactor. O sea, hay que buscar. Las noticias, que duda cabe, que siguen llegando a través de los correos electrónicos, de los de internet, de WhatsApp y demás, sí. Pero sí que se nos está poniendo a prueba a los medios de haber nuestra creatividad y nuestro olfato y el de alguna manera provocar la información y provocar la noticia. Me imagino que sí. Estaréis de acuerdo y que será una realidad que estáis constatando en Lanza. Claro que sí. Quiero decir una cosa, las ruedas de prensa son necesarias cuando hay algo que contar, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos tiempos, es cierto, digo, antes del coronavirus. Me muevo un poco así como un robot porque tengo una pedazo de contractura de la tensión de los últimos días y de estar sentada tanto tiempo. Pero bueno, a lo que voy. Que bueno, que digo que es cierto que estábamos acostumbrados a una dinámica en la que las ruedas de prensa, como tú has dicho, y las notas ocupaban mucho espacio. Entonces, ahora nosotros tenemos mucha suerte en Lanza porque los lectores, digamos que intercambian con mucha fluidez información con nosotros y son ellos mismos los que nos proponen o nos cuentan muchas historias. Por ejemplo, una muy bonita que llevamos hoy en la portada es una iniciativa que se está extendiendo a toda la provincia, pero que es que se inició en una profesora de un colegio de Ciudad Real. Le propuso a sus alumnos escribir cartas para la gente que estaba confinada y aislada en el hospital, se ha ido extendiendo y cada vez más gente está escribiendo cartas, pues eso, pues simplemente contando lo que estoy haciendo cada día. Me estoy imaginando a todas esas personas que están solitas en sus habitaciones de hospital, lo que debe significar para ellos que te llegue una carta a ese perfil, ¿no? Pues lo dicho, que estamos entre la información que buscamos nosotros en los diferentes sectores, buscando cómo está todo, pulsando la realidad y lo que nos llega, la verdad es que, bueno, pues creo que es un buen momento para ejercer nuestra profesión, aunque eso sí de una manera más intensa. Es verdad que ahora mismo parece que el teletrabajo, o hace un mes y pico el teletrabajo era la panacea y al final teletrabajando estás plenamente, digamos, conectado prácticamente todo el día, pero con mucho gusto. O sea, la verdad es que desarrollar la profesión en este momento le da sentido más que nunca, ¿no?
que la gente que necesite información se la podamos proporcionar de la mejor manera posible. Vamos con el problema de la pandemia. ¿Cómo contemplas desde allí, desde la capital de la provincia y desde la redacción de Lanza, cómo contemplas la situación de nuestra provincia? Acumulamos el mayor número de contagios y de fallecimientos de la región por provincias. Cierto que también tenemos más población que el resto. La evolución, no sé cómo lo estás... ¿cabe la preocupación? ¿Cabe la alarma? En fin, ¿cómo debemos de considerar la situación en la que nos encontramos dentro de la provincia de Ciudad Real respecto de la pandemia? En el análisis continuo de datos que está realizando nuestra redactora Noemí Velasco, lo que estamos viendo es una estabilización en el número de hospitalización, de personas hospitalizadas, ¿no? Ahí se ha desacelerado, por tanto, debemos entender por el número de días pasados que empieza a hacer efecto el confinamiento. Otro problema que ha habido, que nos han denunciado desde distintos sitios, ahí es donde hemos tenido que aplicarnos muchísimo para filtrar lo que era un bulo, de lo que era real, distinguir del lógico miedo del propio frente, porque al final los propios médicos y sanitarios definen la situación como de guerra. El gran problema que hemos vivido, creo, en la provincia, igual que en la región y en el resto del país, es la falta de material protector, especialmente para los sanitarios, para los cuerpos de seguridad. Entonces, creo que eso está llegando ahora mismo ese material. Entonces, entiendo que la situación va a mejorar a partir de ahora. El problema es lo que puede ser en los últimos días. Espero que no, pues eso, que muchos sanitarios y personas que nos protegen empiecen a dar positivo, ¿no? En ese caso, ahí me preocuparía. Espero, confío en que no, porque al final, otra cosa que ha ocurrido es que, aunque no había equipación, pero han surgido muchísimas iniciativas ciudadanas para suministrarla. Entonces, bueno, por supuesto, está la coordinación precisamente provincial de los makers, ¿no? De la red maker que han estado haciendo primero pantallas protectoras que se han agradecido muchísimo en centros de salud y en los propios hospitales. Y luego creo que ahora están haciendo una pieza que conecta las famosas mascarillas de Decathlon con los respiradores, ¿no? Entonces quiero decir que la falta inicial de material protector para la gente que nos protege, valga la redundancia, pues digamos que desde... En este caso eran ingenieros e ingenieras, o sea, gente muy preparada que ha estado intentando buscarle soluciones. Entonces, bueno, pues digamos que la población ha ayudado a mitigar la falta de material imprescindible para seguir luchando contra esto. Pero yo confío en que ya, bueno, no voy a hacer de Fernando Simón ni nada de eso, ¿no? Pero los datos sí que indican un poco que hay cierta estabilización. Entonces, confío en que te vaya mejor. Eso en cuanto a la enfermedad. Ya si hablamos de economía, ya es otro tema, ¿no? Es otro frente, pero me interesa también abordar un escollo que estamos teniendo a diario y que está en la mente de todos los profesionales. Y es si estamos pudiendo dar toda la verdad, datos reales en cuanto a afectación. No hablo solo de contagios, sino de fallecimientos y de casuísticas concretas y hipersensibles, como es la de las residencias de mayores. Dime tu opinión. Claro. Mira, en este caso, los primeros días nos enfrentamos con algo muy importante, este análisis, o sea, con una dificultad importante. No teníamos datos por localidad. Entonces, ahí fuimos muy pesados tratando de, por un lado, los primeros, me acuerdo de, en concreto del primer gran foco que se dio en Daimiel. Como no teníamos datos oficiales, tardamos prácticamente desde, tuvimos la noticia de que había un gran foco a las 8 de la mañana y hasta casi las 10 de la noche no pudimos dar la información porque no contábamos con ello. Entonces, digamos que a base de hacer entender que esos datos eran necesarios, bueno, yo también entiendo que no estaban filtrados por localidades, quiero pensar eso. Bueno, al final disponemos de esos datos, que es lo importante, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que ha ocurrido también a nivel nacional. Las residencias, al final, no han sido
desde el principio controladas como un lugar en el que podría ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? Primero en Madrid, Madrid es donde estaba la voz de alarma, y luego en la propia provincia, ¿no? Están, por lo que sabemos, no solo por las fuentes oficiales, sino por familiares de distintas residencias, ya digamos que el personal sanitario del SESCAM está dando soporte a los trabajadores que hay en las residencias y equipación. Por tanto, en este momento, aunque el contagio, pues eso, que puede que en los próximos días haya más enfermos que muestren sus síntomas, pero parece que la situación ahora mismo está controlada. Pero es verdad que hace 10 días no lo estaba. No lo estaba. Bien. Y yo, imagino el susto y la preocupación de las familias, ¿no? que han estado, que tienen a sus familiares dentro y que no se pueden comunicar con ellos. Conchi, te retomo, recupero la información que antes planteabas, el aspecto económico de esta crisis. ¿Estamos sí. ante un nuevo 2008 o el impacto no va a ser tan brutal como el de hace 12 años? Yo confío en que esta congelación temporal, a ver, digo, por mi entorno próximo, en mi propia, la gente que me rodea, y que trabajan en diferentes empresas de la provincia, se están produciendo ERTEs, se están solicitando ERTEs que permiten adaptar el volumen de trabajo actual, de demanda casi cero, al ritmo de trabajo. No se quiere despedir a gente y se hacen ERTEs, ¿no? Entonces, como medida de contención, me parece, o sea, y medida protectora, pues para la supervivencia de la empresa, me parece acertado, ¿no? También me parece muy innovador y acertado los permisos, los casos en los que se pueda aplicar, ¿no? Los permisos retribuidos, digamos, de manera que se pueda recuperar las horas después. Pero es cierto que eso no se puede aplicar en todas partes. Creo que es innegable que va a afectar. O sea, va a afectar porque la gente, primero, si no entra dinero en tu casa o no entra la misma cantidad de dinero, no puedes comprar. Si no puedes comprar, no entra dinero en las empresas. Esto forma parte de un círculo. La diferencia es que España va a ir a un ritmo, es decir, ya China se está recuperando, digamos que nos vamos a recuperar antes que países en los que la pandemia está yendo después, ¿no? Eso creo que en quienes están al mando de nuestro país debería ser tomado como una ventaja competitiva y tratar de adaptar los diferentes sectores que tenemos a las necesidades que hay en este momento, a las necesidades principales. Claro, yo no soy una gurú económica ni nada parecido, pero leo a muy diferentes especialistas. Creo de verdad que es muy importante, además, que ahora escuchemos a las personas que más saben y que tomemos sus indicaciones en serio. En tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Y creo que podemos salir de esta. Por ejemplo, me gustaba mucho una entrevista que leí antes de ayer del exministro Miguel Ángel Sebastián, que decía que era mucho mejor que la economía se congelase un 50% durante unas semanas que un 5% durante 10 meses, ¿no? Entonces, me parece absolutamente razonable. En nuestra provincia, y en nuestra región, y estamos hablando de Valdepeñas también, hay un núcleo industrial muy potente que no ha parado. No solo no ha parado, sino que está buscando iniciativas que den soporte a la recuperación de la pandemia. Hablo del grupo ESIA, por ejemplo, ¿no? Que ha creado un corredor sanitario. Entonces, yo confío en que haya cierta desaceleración, pero que salgamos de esta mucho más reforzados. Conchi, un placer hablar contigo, directora de Lanza, y sobre todo un placer escucharte. Entrevista muy, muy, muy interesante, sin duda, aunque nos hemos colado unos cuantos minutillos. Pero te lo agradecemos. Muy agradecidos por tu rápida respuesta. Y nada, pues un abrazo y los deseos de un pronto reencuentro. Exacto. No, no, que nos veamos en las calles, no tardando demasiado, Julián. Muchas gracias por una iniciativa muy bonita, hacer esas entrevistas. Gracias.
Vicente Antequera Rosillo es el propietario y el titular del Club Deportivo Okinawa y Gimnasio Okinawa de la calle 6 de Junio de Valdepeñas. Es uno de los 3,5 millones de trabajadores autónomos que sostienen la mayor parte de la economía de este país y que tiene su actividad reducida a cero. Totalmente. No solo él a nivel laboral y profesional, sino las muchas decenas de usuarios que habitualmente acuden a su centro deportivo a ejercitarse y que acaba siendo pues casi una necesidad vital el día a día el mantener esa actividad deportiva. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Julián. Buenos días. Bien, cuéntanos, ¿cómo fue el tener que cerrar hace ya 2 semanas el gimnasio Okinawa y cómo habéis transformado vuestra actividad para mantener algo de contacto y convivencia entre la multitud de personas que os frecuentaban día a día? ¿O simplemente ha habido un parón y ahí se ha quedado la cosa? Cuéntanos. Bueno, pues tuvimos que cerrar, lógicamente, por mandato de las autoridades y por mandato de las instituciones sanitarias y bueno, por proteger también a nuestros compañeros, nuestros alumnos y bueno, pues como está haciendo todo el mundo. El contacto lo mantenemos solamente con la gente, con los competidores que son los que realmente necesitan estar un poco más al día en cuanto a su formación técnica, y son con los que estamos totalmente conectados a diario. Las demás personas, pues no hay, pues si tienes un grupo de WhatsApp y alguno está metido, pues, pero no tenemos ninguna actividad ahora mismo, digamos, programada a nivel web ni nada de esto. Bien, con las personas, con los competidores de mayor nivel, con los de élite y, digamos, subélite que tenían por delante competiciones, inclusive de nivel internacional, ¿cuáles de estas competiciones habéis dejado de o habéis descartado ya y que no se vayan a poder hacer y sobre las cuales llevaríais meses, mucho tiempo de preparación? ¿Qué es lo que os vais a perder? Bueno, pues nos vamos a perder prácticamente la temporada, porque teníamos ligas nacionales en las que teníamos pensamiento de ir, incluso ya teníamos hoteles cogidos, los padres, los competidores. Y todo esto a través de la Federación Española de Karate, pues se ha suspendido todo, está todo en stand-by, incluso, bueno, pues incluso las Olimpiadas, como ya sabéis, que se han suspendido, y teníamos dos karatecas que podían ser medallas olímpicas, y supongo yo que lo serán, pero vamos, que de momento pues están en parón. Nosotros teníamos en mayo el campeonato regional Cadete Junior, que daba acceso al campeonato de España, y luego pues ligas nacionales que teníamos, que sabéis que se hacen dos en cada categoría durante todo el año. Y bueno, pues todo eso está en stand-by. Es que como es una cosa tan novedosa, es una cosa tan que nos ha pillado a todos tan, tan de improviso, pues nadie es capaz de dilucidar qué es lo que va a pasar dentro de 15 días o dentro de un mes. Entonces todo está parado. Nosotros intentamos estar un poquito al día físicamente, técnicamente, no perder el contacto, que la gente no se venga abajo, y es lo que podemos hacer ahora mismo y tratar de colaborar con las autoridades para que esto pase lo antes posible y podamos retomar nuestras vidas todos que los estamos demandando a tope. Me imagino, Vicente, y dirigiendo el entrenamiento hasta donde sea posible de esos deportistas de mayor nivel que están a tu cargo. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo lo organizáis? Cuéntame. Bueno, pues los deportistas ya son, digamos que son adultos, porque los infantiles están parados totalmente, pero los deportistas de élite que tiene el club, pues sí que estamos en constante comunicación. Ellos saben ya las rutinas que tienen que hacer, ellos tienen su semana, siempre la tenían, porque cuando yo, incluso cuando estamos activos, yo tengo 3 días semanales, 2 días semanales, 3 semanas de peñas, y los días que yo no estoy, pues ellos saben sus rutinas, porque las tienen ya programadas, y lo siguen haciendo en casa. A mí me mandan vídeos, me mandan
mandan información de cómo los entrenamientos que han tenido, si han hecho una hora de cintas, si han hecho trabajo aeróbico, si han hecho trabajo técnico, táctico, lógicamente hasta donde se puede. Como te he dicho anteriormente fuera de micrófono, pues que cada uno dentro de sus casas pues tiene más posibilidades, otros menos, entonces cada uno se adapta al lugar que tiene y lo intenta hacer lo mejor que puede dentro de lo que le manda. Vicente, creo recordar, vamos, creo, estoy convencido de que estas Olimpiadas de Japón podían ser las últimas en las cuales el karate sea deporte olímpico, porque el Comité Olímpico Internacional había decidido eliminar este arte marcial de las disciplinas olímpicas para las Olimpiadas de 2024, con lo cual son, si a menos que me corrijas, la única posibilidad, a menos a corto plazo, de que podáis entrar en una Olimpiada. Sí, efectivamente. En las Olimpiadas de Tokio le teníamos puesto, el mundo del karate le tenía puesto muchísimas ilusiones, muchísimas ganas, porque era nos metieron para ser deporte olímpico, que es que tendríamos que estar de pleno derecho. No sé ni entendemos el por qué han decidido que para París de 2024 que no íbamos a estar otra vez. Entonces era la única oportunidad de demostrar que el karate puede estar ahí perfectamente, de demostrar que en unas Olimpiadas tenemos deportistas que ganan medallas de olímpicas, que pueden ganarlas. Y de hecho, aquí en España tenemos dos karatecas, como es Sandra Sánchez, que es manchega, y Damián Quintero, que son, vamos, dos medallas segurísimas. Entonces, bueno, teníamos puestas muchas ilusiones en que el karate demostrara que es un deporte digno de ver. Es un deporte que tenía que estar de pleno derecho, porque en cualquier sitio, como hemos dicho muchas veces, en cualquier lugar del mundo se practica karate, por muy pequeño que sea el pueblo, por muy pequeño que sea la ciudad. Siempre hay un lugar, no necesita grandes instalaciones, se puede practicar karate en cualquier sitio, y es un deporte que tendría que estar y tiene que estar. Vamos a pelear y vamos a luchar para que el karate esté en las Olimpiadas como no puede ser de otra manera. Supongo que tienes más tiempo que de costumbre para pensar, para darle vueltas a la cabeza y para tener ideas. Cuando vuelvas a abrir las puertas del gimnasio Okinawa, de la calle 6 de Junio y de la avenida Andalucía de Manzanares, ¿pondrás en juego algún nuevo proyecto, alguna nueva idea? ¿Innovarás de alguna manera o reabrirás sin más y te reencontrarás, que no es poco, con todos tus pupilos? Pues tú lo has dicho, el simple hecho de reencontrarnos ya será un éxito, y que estemos todos los que lo dejamos y que no haya habido problemas de salud de ninguno de mis competidores, eso es importantísimo. Y luego pues retomar las actividades. Teníamos en puertas el Campeonato de España de Nihon Taijutsu, que lo íbamos a celebrar en abril, el 25 de abril de este año. Lo íbamos a celebrar en Madrid. Y lo hemos tenido que suspender también. Tenía puestas todas mis ilusiones ahí, porque sabéis que dirijo el Taijutsu Nacional. Y bueno, pues estábamos volcados en esa actividad. Fuimos a hablar con el concejal, fuimos a hablar con el alcalde, y bueno, pues se ha tenido que ver truncado. La mayor ilusión en este momento es volver a reencontrarnos con nuestros clientes y nuestros compañeros y nuestros alumnos. Eso es lo que más nos interesa. Y después, pues seguir con el trabajo que estábamos haciendo, creo, bien, y seguir con las clases y seguir formando a la gente, que es la misión que desde 30 años llevo haciendo, y creo que voy a seguir con ella hasta que pueda. Se me viene también a la memoria desde vuestro club deportivo y desde ti en particular, se han venido a Valdepeñas en el último año al menos dos eventos de máximo relieve y de carácter nacional, que no solo son eventos deportivos, sino que son eventos sociales que arrastran a muchísima gente y que ocupan las plazas de alojamiento de Valdepeñas, con lo cual el deporte genera también economía a nivel local.
¿Tienes en proyecto al que Valdepeñas sea sede de alguna otra competición de primer orden, de primer rango a nivel, no sé, regional, nacional, con el karate como protagonista? Sí, sí, tenemos en mente hacer campeonatos, más campeonatos nacionales, porque, bueno, como tú hubieras dicho, hemos hecho dos actividades, una nacional y otra regional, y la gente ha salido muy contenta. La corporación pues ha visto que el karate llena el pabellón, hay un ambiente maravilloso, el pueblo se llena de gente, hay vida y, bueno, pues las ilusiones quedaron muy, muy, muy altas. Entonces, bueno, pues se me apuntó la posibilidad de seguir haciendo en futuras ocasiones campeonatos de niveles altos porque Valdepeñas lo permite, el pabellón lo permite y hay una disposición por parte del ayuntamiento que le tengo que agradecer porque en los dos eventos que hemos hecho se han volcado y se lo tengo que agradecer. Haremos más cosas en Valdepeñas, haremos más campeonatos a nivel nacional y creo que Valdepeñas se lo merece, los competidores se lo merecen y bueno, pues que el pueblo vea que el karate es una actividad que está a primer nivel dentro del deporte nacional. Bien, Vicente, pues toda la suerte del mundo, que puedas reabrir las puertas de tus instalaciones lo antes posible. Será buena señal para vosotros y para todo el mundo. Y nada, el deseo de reencontrarnos pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Julián. Que sigáis sanos, que sigáis bien. Y nos veremos y nos tomaremos un vino de Valdepeñas, sin duda. Muchas gracias. Por supuesto. Desde luego, gracias a ti. Con esta con Valdepeñas llega un día más a su fin. No nos queda mucho más que seguirles invitando a que comparten ese momento de unidad cada día a las 8 de la tarde, a seguir teniendo esperanza en ese descenso día tras día que ya hemos iniciado esa cuesta abajo en la afluencia tanto al hospital como en el número de contagiados y de defunciones en nuestro ámbito más cercano. Y bueno, pues les invitamos y les emplazamos a la edición de este miércoles Santo, día 8, en el que nos volveremos a ver a partir de las 9:30 de la tarde. Hasta entonces.